Este 2021, a diferencia de otros años, ha sido muy diferente, muy distinto. ¿Qué fue lo peor de este año, de este 2021? Aparte de la pena de esta entrevista, ¿qué fue? ¿Qué fue lo peor de este año para ti, amiga? Ahí ya. No. Ahí. ¿Esta entrevista fue lo peor de este año o qué? No, es que tenemos prisa. Yo también ya tengo prisa, ya me quiero ir a comer. ¿Qué fue lo peor que te pasó este año? Que murió familia mía. De hecho, ahorita voy para la funeraria aquí, por eso vamos. Bueno, pues lo sentimos mucho. Adelante. Gracias. ¿Qué dice, mi amigo? ¿Cómo andamos? ¿Ya hay tacos o qué? Sí, bien bendecido, echándole ganas. Eso, como debe ser. Oye, ¿qué fue lo peor que te pasó este 2021? Pues que perdí a mi madre, amigo. Lo siento mucho. Y así estamos todos. Así andamos todos igual. Este año estuvo pesado. Pero te veo con muy buena actitud. ¿Cómo le haces? Pásanos la receta. Pues, primeramente le pido a Dios que me ayude y me da fuerzas para seguir adelante, amigo. Y pues el trabajo nos ayuda para salir adelante. Ahí vienen unos clientes, los estoy invitando. Pásenle, jefe, bienvenidos. Tenemos tacos de bistec, pastor, barbacoa de tripa, bienvenidos. Pásenle para servirle. Mantenerse activo es la clave, ¿verdad? La clave, exacto. No, usted no. ¿Quién dijo yo? Pásenle a los tacos. Pásenle, jefe, bienvenido, buenos días. Pásenle para servirle. The best tacos of Mexico. Vamos a ver. Oiga, les puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Qué fue lo peor de este 2021 para ustedes? La partida de mi mamá. Lo mismo, y estamos igual, ¿verdad? La partida de nuestros seres queridos, sí. ¿Verdad? Ha sido algo en general y para todos, ¿verdad? Bueno, ya les quitamos tiempo. Las enfermedades, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pero hay que echarle ganas con toda la actitud para este año que viene, ¿verdad? Gracias, provecho. Gracias. Adelante. No, a mí tampoco me gusta grabar y aquí ando grabando. Pues ha sido separarme. Así de plano. Sí. ¿De qué te separaste? De mi pareja. ¿Quién tuvo la culpa? Yo. Bueno, mira, lo estás reconociendo y eso ya es ganancia, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo se quedó él destrozado o qué? No, con otra. Pero fue tu culpa, ¿por qué dices que fue tu culpa? Porque lo descuidé. Ay, neta, o sea... Me metí a trabajar. No, yo creo que estás mal. La culpa es de él. Y de o de los dos por no haberlo ya platicado, ¿no crees? Hay que tener un poquito de autoestima. Como que... No, es que lo descuidé. O sea, una cosa es descuidar a una persona, pero pues por chamba, ¿no? O sea, se puede platicar, se puede dialogar, ¿no crees? Pues sí. Digo, para que no te quedes con la mentalidad que fue tu culpa. Yo, bueno, es mi perspectiva, sin conocerte. O no sé qué opinas, o qué te han dicho. Pues es que la culpa fue de los dos. Porque ¿verdad? Me metí a trabajar y lo engañé y él también me engañó. Ah. Así que fue de los dos, por eso es más. Digo, habías omitido esa pequeña parte de que lo engañaste, ¿verdad? Ah, sí. Pero él también te, o sea, quedaron tablas. Eso fue lo peor de este año. Sí. Bueno, pues lo mejor para el que sigue, ¿no crees? Sí. Toda la actitud. Toda la actitud. Ya dijo, gracias. De nada. De 2021, ¿qué fue? Que me dejaran a lo mejor. ¿Cómo que te dejaron? ¿Qué te dejaron? ¿Vistiendo santos o qué? No, me corrieron de la casa. Ah, de tu casa. ¿Por qué? ¿Por trabajador? Por llegar, por no avisar que iba a la casa y al último ya estaba con alguien más. Ándale. Bueno, pues ni modo. Pues ya mejor ahora, ¿verdad? Ya. Para atrás ni para agarrar vuelo. Ya está, amigo. Gracias. Me van a decir, no, porque estamos trabajando. Una pregunta sencilla. ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado en este 2021? Ay, el estar encerrados en la casa sin poder. Todos lo odiamos eso, ¿verdad? Sí. Pero sacas el estrés aventando el hielo al piso, ¿no? Como la compañera. Sí. Para ti, amiga, ¿qué fue lo peor de este 2021? Y no le vayas a copiar a la amiga, ¿eh? La amiga ya dijo que estar encerrada. Que sea cualquier cosa. Lo que sea, digo, pues de manera... Pues que perdí amigos y familiares. Eso nos ha pegado a todos, ¿verdad? Y esperemos que este próximo año, pues, salgan cosas positivas y mejores, ¿verdad? ¿Y cómo le has hecho para salir adelante? Pues, no sé, ahí estar, convivir con mi familia en la casa y ni modo. Ni modo, ¿verdad? Sí. Ya está, gracias. Sí. No cámaras. ¿Qué ha sido lo peor de este 2021 para usted? ¿2021? ¿Qué fue lo peor? Lo peor es quedarme quedado sin trabajo. Hijo eso. Por el COVID. Sí, hombre. Sí, ¿y ahora sí. Que ya consiguió o en eso andamos? Pues en ese sí hay, pero no mucho. Tampoco como... no hay que esforzarse mucho porque luego uno se cansa.
No, pues sí, pero... ¿Y de qué chambeaba usted antes? Yo soy albañil, soy maestro del albañil. Toda. Sí. ¿Y ahora? Ahorita no tengo, ya tengo como 3 o 4 días que acabé mi trabajo que traía, pero sí hay uno en puerto ahorita. Vamos a esperar que primeramente Dios caiga algo, ¿eh? Exactamente, así es. Sea más constante. Sí, porque si no lo comemos... No hay más. Ana, gracias. ¿Qué fue lo peor de este año para ti? ¿Cómo lo peor? Pues, ¿qué fue lo más malo que te pasó este año? Pues, que no hubo muchas ventas. Se bajó la venta. ¿Y ahorita qué tal? Ahí va para arriba. Ahí va despacio. ¿Qué recomendación le das a todos los que son comerciantes? No, pues que le echen ganas. No hay más, ¿verdad? Hay que ofrecer el producto porque si no, no se vende solo, ¿verdad? Sí. ¿Y hasta tú qué andas vendiendo? Yo vendo paletas. ¿Y esas tú las haces o las compras ya hechas? No, las compro hechas. Ah, bueno, ¿a cómo? A 10. Ah, está bien, está a buen precio. Ya está, amiga, gracias. ¿Eso dónde va a salir? Esto va a salir en Saúl Villarreal, así búscalo. ¿Me apunta el nombre? Sí, no, pues está Saúl Villarreal, bien fácil. ¿Dónde te lo apunto? Ya le hiciste romper una hoja. Ay, no. Le vas a poner ahí en el YouTube, ¿qué fue lo peor que me pasó este 2021? A ver, me hace favor de... A ver, tú cuídame la cámara entonces. Y aquí, mira. Apúntale aquí, mira, para que se vea lo que voy a apuntar. Okay. Le vas a poner, ¿qué fue lo peor que me pasó este 2021? Saúl Villarreal. ¿Ya está? Gracias. Ándale. ¿Y tu amiga, qué fue lo peor que te pasó este 2021? Lo peor que me pasó fue de que me separé de mi familia. Ah, mi qué papá. Triste, qué triste. Y pues, no he visto a mi padre desde un año. Ya un año, caray. Y pues obviamente te sientes triste. Sí, me siento triste. ¿Pero tienes alguna especie de comunicación con él? Sí, por teléfono. Bueno, al menos se pueden comunicar por teléfono, ¿verdad? ¿Qué le dirías aquí si te estuviera viendo? Pues que lo quiero mucho, que lo extraño mucho y que quiero verlo en diciembre. Pues ya que falta, ya. ¿Estamos a cuenta regresiva? Sí. ¿Quieres que tu regalo de Navidad sea ver a tu papá? Sí. Primeramente Dios, que así sea. Sí, lo va a ser. Así va a ser. Así va a ser. Hay que ser positivos. Sí. Gracias. Todo. ¿Qué fue lo peor de este 2021 para ustedes? Lo peor de este 2021, ¿qué fue? Pues que hubo poco jale, pero ya gracias a Dios estamos agarrando más. Ya hay más movimiento. Ahora, con eso movimiento. Del COVID. ¿Y para usted, amigo? Pues sí, pues también el COVID nos vino a echar a perder el año. Todos, y luego todo se puso más caro y menos sueldo. Para variar, ¿verdad? Oh, está cabrón. Hasta la gasolina está más cara. Todo subió. Y menos el billete. Sí. Oye, ¿ahorita qué están haciendo? ¿Cuál es la operación? ¿Qué es? ¿Pintar o qué? Rotulear, viejo. Ah, con ganas. Logotipos. Pues la de la esquina, nosotros lo rotuleamos. Ah, ¿sí? ¿Cuál es tu teléfono de una vez? Pues hay que se vaya, ¿qué? A ver, díselo. Es 8688. Es... Ya se me olvidó. ¡Oh! Bueno, pero quedan bien bonitos. Sí, queda bien gacho. Ya está. Bueno, pues ni modo. Mira, y si no, pues 001-956-536-1319. Cualquier tipo de rótulo. Cualquiera. ¿Para qué? Una muchachona ahí en bikini también. También sale, no. ¿Cómo es que no? Ya dijo, lo dejo jalar, gracias. Ahora. ¿Dónde lo vas a amarrar? A ver, pues platíqueme, ¿qué le fue bien? ¿Entonces le fue bien, no le fue mal? No, sí me fue bien, gracias a Dios, sí. Qué bueno, ¿se sacó la lotería o qué? No, pero tengo mi trabajo. Eso. Sí. ¿Ya cuántos años trabajando? Ya tengo 3 años. Ándele. Sí. Hay que cuidar la chamba, sí, ¿verdad? Sí, porque está muy difícil para conseguir otro. Pero tampoco dejar que abusen de uno. No, pues tampoco, no. ¿Y se puede saber de qué trabaja? Ama de casa. Ah, todo dar. Sí. ¿Y los horarios tranquilos? Tranquilos, sí. Oiga, ¿y ahora con la pandemia no estuvo complicadón eso de...? Ah, sí. Hubo bastante problema de eso. ¿No podía salir a ningún lado? ¿Todos encerrados? Todos encerrados, sí. Y ahorita mira aquí disfrutando del fresco. Sí, del fresco. Sí. Y platicando con un desconocido con una cámara. Sí. Entonces, ¿a usted le fue bien? Sí, gracias. ¿Nada negativo? No, nada negativo. Qué bueno, bien sí. Por usted. Gracias. Sí, de nada.
Bueno, pues qué interesante, ¿verdad? Digo, familia, economía, amor, son unos estragos de este 2021 que, bueno, pues a muchos obviamente nos ha pegado en alguna u otra área de nuestras vidas. Lo interesante de esto y el motivo por el cual lo hago fue para ver cómo la gente reacciona ante los problemas de la vida, vaya. Lo pudimos ver perfectamente con el amigo taquero, con toda la actitud, echándole ganas, vendiendo tacos, invitando a la gente, y le había fallecido su madre. Este tema muy recurrente entre varias de las entrevistas. Pero lo importante es cómo salir adelante. ¿Y cómo salimos adelante? Manteniéndonos activos, trabajando y haciendo lo que más nos gusta y nos apasiona. Mi nombre es Saúl Villarreal. Gracias por darle like, compartir, ta, 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 ta.